sabor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedo sin palabras cuando veo tu carita. Tienes trastornado, me tienes desesperado. Pierdo la calma cuando tú caminas. Me tienes descontrolado, esa boquita me mata. Tu movimiento me atrapa. Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo. Esa boquita me mata. Tu movimiento me atrapa. Quiero escaparme contigo, lo que no sean mis amigos. Tú tienes talento más. Yeah, baby. Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento. Muy buenas tardes a toda nuestra gente, que domingo tras domingo nos espera. Nosotros aquí en Farándula Latina y más, celebrando aquí en los Estados Unidos y muchísimos países del sur y Centroamérica el Día de las Madres, un día bastante especial. A mucha gente dicen que el Día de las Madres son los 365 días del año, pero yo digo que no, que ese es un día especial. Ese es un día en donde nosotros buscamos la manera de estar juntos con mamá, de compartir con la familia, y eso no lo hacemos todos los domingos del año. O sea que es un momento muy especial, un día muy especial, aparte de que ahí vienen los presentes para mamá. Así es que felicidades a todas esas madres, donde quiera que haya una madre, donde quiera, en cualquier parte del mundo, pues las felicitamos. Yo felicito muy especialmente a mi madre, doña María, y a todas mis hermanas y todas mis familias, donde hay una madre, pues nosotras las felicitamos de corazón y que pasen un lindo y bendecido día. Roll and roll. Buenas tardes, damas y caballeros, 5:30 de la tarde, Farándula Latina y más, con ese tema de fondo, esa boquita de Roll and Roll, en típico, ¿verdad que sí? Como decía Aretha López, felicidades para todas las madres de Estados Unidos y del mundo. Donde quiera que se encuentre una madre, felicidades para ella. Realmente, quien nos da vida, quien pone este mundo a caminar son las mujeres, porque son las que traen el hijo. Y el hijo crece, se vuelve papá y también, si es hembra, se vuelve madre. Felicidades para todos, a mi hija incluso, que ya me dio una nieta. Rita López, que tiene también su par de nietecitos, su yerna, su cuñada, ¿verdad que sí, Rita? Yo también, toda mi cuñada, todas mis hermanas y a todas las madres del mundo. Así que felicidades para ella hoy domingo en este día. Así que nosotros estamos de pláceme, Rita. ¿Tú López sabías que nosotras las madres ocupamos todos los lugares? ¿Tú lo sabías? Claro, eso. Claro que sí. Ajá, como alguno, como específico. Por ejemplo, ocupamos el lugar de madre, de padre, sí, de hijo. O sea, todos los lugares, pero nadie puede ocupar el lugar de nosotras. Eso es verdad, tienes razón ahí, sí. Bueno, señores, nosotros, Farándula Latina y más, le dejamos con ese tema de fondo. Nos vamos a un corte comercial. Recuérdense que ese tema se llama Esa Boquita. Está en YouTube. Usted entra a YouTube, escribe Esa Boquita, y cuando va a poner Roll and Roll, pa, el tema está ahí. Le sale, lo pueden bajar, escucharlo en su carro, en su casa, donde quiera que le plazca, y sé que el tema le va a gustar. Esa boquita con Roll and Roll, con sabor en típico. Buenas tardes. Y recuerde que en breves minutos tenemos a Nancy Torres, la doctora Nancy Torres, hablándonos de las facilidades para que usted obtenga un préstamo, uno que usted necesite para resolver un problema, y también nuestras informaciones de farándula. Así es que no se mueva, porque nosotros retornamos en breve aquí en Farándula Latina y más. Continuamos con el programa. ¡Ey! La mejor.
mejor selección de uvas, un vino con gran personalidad. Comparte momentos especiales saboreando el éxito, compartiendo nuestro legado. Les presentamos nuestra mejor colección. Don Tony Pérez, importado desde Curicó Valley, Chile. Para saber dónde comprar nuestros vinos, ingresa a nuestra página web www.dontonyperez.com. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Cuavasec para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Roll, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Cuavasec. Dame el mío, dame mi Cuavasec. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Cuavasec, de venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet, por Amazon y por eBay. ¿Sabes qué? ¡Usa Cuavasec! Bueno, mi gente, aquí estamos con la doctora Nancy Torres, como cada domingo en esta sección, en donde les trae a todos ustedes informaciones sumamente interesantes. Roland Roll. Bueno, para mí es un gran honor presentar a mi amiga Nancy Torres, una bella mujer inteligente, porque toda la mujer que tiene la potestad de ir a una televisión a hablar de dinero y para arreglarle su problema a usted que tenga olla, hay que felicitarla, Nancy. No solamente hablar, buenas también tardes. Llevar dinero. Bueno, porque tú sabes que siempre te dice, yo tengo una ollita. Mira, me voy a comunicar con esa rubia, con Nancy, para que me ayude a resolver. Pa, y llaman. No, y entonces dicen, la chiquita, la rubia, la chiquita. Esa es la de los cuartos, Farándula Latina. Nancy, bienvenida a Farándula Latina y más. Buenas muchas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Roland. ¿Cómo tú estás, querido? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Rita? Yo estoy bien. Antes de que tú empieces, porque después, como tú te emocionas tanto, hablando de tu tema favorito, yo quiero felicitarte porque tú sabes que estamos celebrando el Día de las Madres hoy. Sí, señor. Y entonces, tus felicitaciones son especiales. Felicidades. Felicíteme ahí a su mamá y a toda su... Y a su hija también, que se está entrenando como mamá ahora. Como mamá mía, Josie, que por fin tiene 5 años casada y tiene ya ahora su primer bebé. Pues déjame decirte que yo también te felicito a ti. Gracias, porque Nancy. Tú también eres madre. Y a todas ustedes, mujeres, las felicito y que Dios las bendiga a todas. Bueno, pues hablando de mi tema favorito. Sí, de lo que la gente le gusta escuchar. De lo que la gente le gusta escuchar. El vamos, Nancy. Pues fíjate, hoy me place hablar nuevamente sobre Salva tu Casa, el programa Salva tu Casa. Eso está muy interesante. Sí, Salva tu Casa es un programa que tenemos en Cash Flow Partners, en el cual estamos ayudando a muchas personas a que no pierdan su casa. Estamos ayudando a que la gente que debe muchísimo y está a punto de perder su casa, no la pierda. Okay. Usted, señor, usted, señora, que tiene la responsabilidad en sus hombros, que tiene tantos problemas y se está poniendo loco, no sabe qué hacer porque está a punto de perder su casa. Mire, aquí está la esperanza. Cash Flow Partners es su respuesta, es la esperanza para usted. Usted no tiene que ponerse ya loco, usted no tiene que ponerse ya loca. Simplemente llame al 212-781-8800 y dígales a ellos que usted tiene un problema con su casa, que usted debe lo que sea que usted deba, que si está en foreclosure, mire, usted puede ser que esté ya así. A un día, el mismo día, lo que sea. Usted está pegadito ya. Usted tiene el día para el foreclosure. No permita que usted pierda su casa. Llame a Cash Flow Partners al 212-781-8800. No permita que usted pierda ese sueño americano. Porque ese es el sueño americano, sí. Rita. Ese es el claro sueño que americano. Sí. Que usted tenga su casa. Que usted lo... Eso es un logro, tener una casa así en los Estados Unidos. Realmente, Rita, yo digo que es una ventana abierta que ha llegado Cash Flow.
Porque yo conozco gente, familiares míos, amigos míos, que hace 3, 4 años dejaron su casa, después tenían 15 años pagándola. Sí. Que la tuvieron que perder porque no pudieron seguir. Sí. Cash Flow ha evitado ese problema ahora, ¿verdad, Nancy? Sí, sí, sí. Yo también recuerdo, mira, amistades mías. Yo tengo un amigo a quien quiero mucho, bueno, mi compadre, a quien quiero mucho. Y después que tenía su casa por largo más de, qué sé yo, más de 15 años, ese hombre crió a sus hijos ahí. La perdió. Oye, a mí me dio un dolor en mi corazón hace unos años atrás, cuando me informaron que había perdido su casa y habían tenido que mudarse a un apartamento. Me dio mucha lástima porque tú sabes que eso es algo muy triste. Así perder es. Tu casa es algo muy triste. Claro. Lo más una de las cosas más importantes es tener un techo, tener tu lugar, pero sobre todo si es tu casa, el lugar donde tú te has desarrollado, donde has criado tus hijos, donde todas tus expectativas de vida, tú las ves ahí, todos tus logros, ¿ah? Que tú compraste tus cosas, Nancy, bonitas. No importa el estado que estén mirando el show de nosotros, no importa la ciudad. Bueno, fíjate, sí importa, sí importa, en verdad. Bueno, nada más en el estado de Nueva York y en el área. No tenemos jurisdicción para todas partes, tenemos para la Florida. Perfecto. En cualquier pueblo de la Florida. Okay. En la Florida. En cualquier pueblo, cualquier ciudad de la Florida. Aquí en el estado de New York. En Nueva York, New Jersey, Connecticut, Filadelfia. Ok. Providencia, Massachusetts, creo por ahí. Que, sí, creo que todo. A mí me parece que todo desde Nueva York hasta la fila, hasta la Florida. Esos estados que están así en esa línea. Sí, a mí me parece que sí. No tenemos jurisdicción para todas partes, no, lamentablemente. Tengo una amiga que tiene un problema así, pero lo tiene en New Orleans. Sí. Y me estaba diciendo, pero allá no podemos verdaderamente ayudarla porque no es una lástima. Rita, motive a su público, usted también. Vamos a motivar a nuestra gente de Farándula Latina y más, la gente que sigue a Nancy, que están muy pendientes de las informaciones. Recuerden que solamente tiene usted que marcar ese número que está en pantalla. Y si no, el celular de Nancy, que ella aún no lo ha mencionado hoy, pero yo sé que dentro de unos minutos pues ella le va a dar su número para que usted lo anote y no pierda la oportunidad de usted resolver ese problema que le está molestando, que le está quitando el sueño. No pierda su casa, llame a Cash Flow Partner 24 horas, un servicio disponible para usted. Y Nancy está también disponible 24 horas. Una persona que le gusta ayudar a la persona, deja de comer, deja de dormir, deja de descansar para resolverle un problema a usted. Yo quiero decirlo antes que usted termine, dame, excúseme, que la persona cuando llamen a Nancy, por favor, que dejen su nombre completo y su número de teléfono, porque hay personas que llaman, Nancy, y mire, le habló Pedro, llámame este número. No, si el número de Nancy quizás está apagado en ese momento, no está disponible, su número no va a quedar ahí. De su número con su voz y su nombre completo, y así Nancy va a regresar la llamada. Sí, por supuesto, que sí? Por supuesto. Porque hay gente que llama, llámame aquí, pero tú no sabes quién te llamó. Claro. ¿Me entiendes? Y deja de darle mi número, pues mi número es el 845-420-4723. 845-420-4723. Usted puede llamarme en cualquier momento. Y si llama al 212-781-8800, oiga, recuerde una cosa, dígales que usted supo de ese programa de Salva Tu Casa a través de este programa. Claro, de Farándula Latina y más. De Farándula Latina y más, con Rita. Si no se acuerda del nombre, que a veces hay gente que no me dice el nombre, si no me dice Rita y Roland Roll cuando me llama. Sí. Bueno, usted le dice, vi a través de Rita y Roland Roll el programa de Rita y Roland Roll. Dígale así, dígale la doctora Nancy o Rita y Roland Roll, como usted quiera, pero recuerde decirles a ellos que usted vio esa información a través de este programa. Así que es muy bueno para que sepan que la gente lo está viendo. Sí, porque a veces hay personas que tienen un problema con la casa y quien vio el programa fue la tía o la amiga. Sí. Amiga, infórmele a su amiga que aquí Nancy Torres y Cash Flow Partner tienen el problema resuelto de su casa si la está perdiendo. Coménteselo y dígale que llamen a Nancy a los números que ella acaba de decir. Sí, yo creo que eso es algo muy importante, lo que tú acabas de decir. Claro. Fíjate que me lo sacaste de la boca. ¿Verdad que sí? Porque yo iba a decir eso y en ese momento tú lo dijiste. Sí, tú lo dijiste. Telepatía. Pues fíjate una cosa muy importante.
que yo le digo a toda la gente, no se quede con la información, lo mismo que estaba diciendo claro. Roland en este momento, no se quede con la información para usted solo, trate de ayudar a las demás personas. Si el problema no es suyo, si no es usted quien tiene el problema de que está perdiendo una casa, pero usted conoce a alguien quien lo está perdiendo, no se quede con la información, ayude a esa persona, déjele saber a esa persona sobre este programa, dele mi número 845-420-4723, si no al 212-781-8800, y déjenle saber que nosotros estamos en disposición de ayudarles. Cash Flow Partners es una compañía que vino para quedarse, que no se va a ir, que se va a quedar para ayudarlo a usted. Oiga, tome ventaja de esto, no pierda tiempo, llámenos para que ayudemos no solamente a usted, si usted conoce, como le dije antes, a otra persona que tiene el problema, pase la información y vamos a ayudar a todo el que necesite esa ayuda, que bueno, Cash Flow Partners está dispuesto a ayudar. Con esa bella pincelada de la bella Nancy hemos llegado al final, Rita, de nuestro show esta tarde. Así que nosotros nos vemos el próximo domingo, dama. Así es, recordándoles que ya Nancy le ha dado su número de teléfono personal y ahí tienen también el teléfono en pantalla para que usted marque y aproveche la oportunidad la cual Nancy le está comentando ahora. Así es que si usted pierde su casa, no será por falta de información. Nosotros nos despedimos, ¿verdad, Nancy? Continuamos aquí en Farándula Latina y Más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En un momentito, hasta la se nos vayan. Hasta la próxima semana. Bye, bye. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Cuavasec, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Roll, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Cuavasec. Dame el mío, dame mi Cuavasec. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Cuavasec. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet, por Amazon y por eBay. ¿Sabes qué? Usa Cuavasec. La mejor selección de uvas, un vino con gran personalidad. Comparte momentos especiales, saboreando el éxito, compartiendo nuestro legado. Les presentamos nuestra mejor colección, Don Tony Pérez, importado desde Curicó Valley, Chile. Para saber dónde comprar nuestros vinos, ingresa a nuestra página web www.dontonyperez.com. Bueno, estamos aquí, vamos a compartir nuestras informaciones, porque la farándula en la República Dominicana, estamos encendidos, la farándula está caliente. No, la farándula siempre está caliente. Siempre hay cosas interesantes y picantes que comentar. Nosotros en el programa pasado, el domingo pasado, hablamos un poquito acerca de Fefita la Grande y el video. De la superestrella de Fefita, ¿verdad que sí? Y el video que estaba circulando en las redes, okay, de cuando ella estaba grabando el videoclip del tema con el clásico. Con el mayor. El mayor clásico, sí. Entonces comentábamos que decía yo que a mí me gusta la energía de Fefita. A Fefita mucha gente la han acabado por las escenas eróticas, sensuales. Claro. Pero es que yo digo que yo estoy acostumbrada a eso. Bueno, porque Fefita, todo es eso, la esencia de Fefita es esa. Claro. Entonces yo no entiendo por qué la gente se ha tomado esto como que esto es la primera vez que lo ve. Lo nunca he visto en Fefita, no. Eso es algo común y cotidiano en Fefita. Claro. Lo único diferente es que en esta ocasión no fue con Romeo, no fue con otra persona, sino bueno, que fue mencionaron con a Romeo, porque Romeo en una la cargó, hizo muchísimas periodas con él y no dijeron nada malo. No dijeron nada malo, pero ahora con este video
video, porque hay muchas, porque hay muchas escenas, porque sí, es un video y es un poco más extenso. Bueno, y realmente lo de Romeo es un poquito, no es tanto. Lo cierto del caso es que si nosotros queremos a Fefita, tenemos que quererla como ella es, porque no la vamos a cambiar. Y ella es así, sí, ella es energía, ella es explosiva. Yo considero que esos comentarios tan fuertes no deben de ser. Y la hija de Fefita, que estaba hablando con Tony D'Andrade, la hija de Fefita, amargada, le han dicho de todo. Ellos están divididos, son 6 hermanos y hay 3 que están o 4 a favor de la vieja, sí, y hay 2 que están un poquito disgustadas, como la dama que salió, sí, que es hija de ella. Señores, miren, realmente Fefita la Grande es una superestrella de nosotros, y esa es Fefita la Grande. Si a Fefita la sienta en una silla para que haga algo, lo hace mal, porque es que ella no sabe estar sentada. Si ella no se menea, Fefita no canta. Es una mujer de power y tiene que bailar y tiene que mover la cintura, y esa es Fefita. El día que la traten de arrinconar a Fefita la Grande, se nos va Fefita más rápido de la cuenta. Y así que déjenme la vieja Fefa. Emma, que busque otro dembocero, que haga otro video con ella. No, dijo el mayor que va a ser otro, que va a ser otro, pero un merengue típico. Sí, exacto, con el mayor, ¿verdad que sí? Sí. Pero ahora tú verás, Rita, aquí algunos de los grandes raperos que están proyectados en el mundo entero, puertorriqueños y demás, que son los más grandes en el género. Uno de ellos va a invitar a la vieja Fefa a hacer un trabajo, oye que te lo digo. Sí. Y una porque tuvo impacto lo que una pasó. Una exhortación a Tony D'Andrade, que se acuerde que somos dominicanos, todos, que él es dominicano. Tony, ¿para que lo mencione? Él le pega muy grande, muy fuerte a los dominicanos, aunque yo entiendo que en la cadena donde Tony D'Andrade trabaja, sí, le trazan pautas y él, sí, tiene claro, que decir lo que ellos digan. Lamentablemente es así. O sea, Tony D'Andrade tiene que pensar, tiene que actuar como ellos piensan. Y nosotros no lo vemos de esa manera, pero siento que Tony, cuando hay un desliz con cualquier artista, con cualquier persona dominicana, él entra demasiado fuerte. Sí. Yo lo siento así. Pero, dicho sea de paso, ese video es el que le ha dado la fama y la popularidad en 2 o 3 días a ambos. Déjame tanto Fefita como claro al sí, mayor. Claro que están pegados los dos, Fefita y el mayor. Déjame decirle algo a Tony D'Andrade. Tony, acarician un poco, que nosotros dominicanos somos tuyos y tú eres de nosotros. Recuerda, cuando tú estás en República Dominicana, te damos un cariño especial. Y yo sé que tú no mandas nuestro bombazo, pero llévanos suave, que tú sabes que hay cariño para ti. Tranquilo ahí, Tony D'Andrade. No te pases de la línea, no te pongas para la línea roja, quédate en la azul. La azul. Tranquila, ¿verdad que sí? Sí. Y tú sabes, Roland Roll, que Lupillo Rivera anda de divorcio con pasó, su esposa. Lupi? Supuestamente ya esto no lo para nadie, ese divorcio. ¿Pero qué? Dicen, Lupillo se ahí buscó tenemos otra novia. Las imágenes. No, dicen que fue ella, que le fue infiel, pero ambos han desmentido. Flojo, Lupillo estaba flojo. No se sabe, Roland Roll no ha dicho nada. ¿No estará flojo, no, Lupillo? No sé. No creo que no, porque los Rivera son fuertes. Ajá. Sí. ¿Tú sabes que en estos días él puso uno de los hijos de los dos niños de los dos en unos semáforos a vender China? ¿Y eso por qué? A vender China. Y cuando lo abordaron a él, él dijo, bueno, lo que pasa es que lo estoy poniendo ahí a vender China y demás, porque para que ellos sepan cómo se gana la plata. Para llamar la atención. Sí, eso para fue llamar para la eso. Lo cierto del caso Roland Roll es que Lupillo está pidiendo manutención en el divorcio. O sea, que la mujer custodia, lo mantenga él. Y la custodia eso compartida de sus hijos. Pero ese hombre no es millonario, de muchos millones. Adoro. Lupillo tiene mucho dinero en dólares, pero millones. Creo que le quiere hacer una maldad a ella y a lo mejor está dolido. A lo mejor es verdad y ellos están diciendo que sí, es mentira lo de la infidelidad, porque yo no creo que Lupillo Rivera necesite que una mujer lo mantenga, dime. No, eso es cotorra barata de Lupillo. Lo que pasa es que eso es para llamar la atención y para hacerle creer al mundo que el dinero de él lo tenía la mujer. No, Lupillo tiene lo de él, y si esa señora se fue del lado de él, nadie sabe lo que Lupillo le hacía a ella, Rita. Bueno, también lo único que sabemos es que económicamente ella dice que está mejor que él, dice él. Ah, pues así. Tiene billete el tipo. Ella. Sí, los negocios le está yendo muy bien. Pues dura ella. Quizás a él le está yendo mal y ella decidió soltarlo también. Bueno, tenemos un material ahí de una señora que está siendo agredida por otra señora. Y yo quiero que comentemos, ahí está el video, vamos a poner un poquito. Vamos a poner un poquito, así en 10 segundos, Jorjito. Llamó un policía.
Y a mí me suena muy aceite, también me pasa muy iglesia, porque no me sé. La pesada. Bueno, señores, eso es una dama que se encuentra en el aeropuerto al esposo de ella que va de viaje para un país y va con la novia. Entonces la esposa, parece que alguien la llamó, pa, y se apareció al aeropuerto. La señora está allí que le agarra el pelo a la muchacha y la taraquea y demás, y el esposo, el que está parado ahí en el medio, es el tipo. Dama, ¿qué usted cree que debía hacer ella? O las mujeres, ¿qué es lo que deben de hacer cuando pasa ese caso? Yo considero que nosotras estamos erradas, porque el esposo de la mujer es el hombre. ¿Por qué ella tiene que maltratar a la señora? Ustedes no saben que la mayoría de los hombres se consiguen mujeres con mentiras. El 90% son mentiras, todas las cosas que dicen. Entonces, en vez de ella darle al hombre, le da a la mujer, mire, yo encuentro una pareja mía, y no es porque no me ha pasado, porque el momento determina la acción. Pero si yo encuentro la pareja mía con una mujer sentada en un sitio, que se quede tranquilita, que a ella no le voy a hacer nada, pero la primera botella y la primera cosa que encuentre se la tiro a él, porque él es que me tiene que respetar a mí. O sea, ¿usted cree que ella no es culpable? Claro que no. Es que nosotras no debemos de coger a la persona que está con la pareja nuestra a dañarle la cara, a matarla, a hacerle un sinnúmero de daños físico. Y al esposo no, cuando nada, ella no es culpable, el culpable es él. A él es que usted tiene que castigarlo, con él es que ahora, usted tiene que rendir cuentas. ¿Usted sabe, dama, cuando las mujeres son culpables en ese caso? Cuando están troteando con un hombre que ellas conocen bien a la esposa de ese hombre, que son hasta del mismo sector. Ahí sí, pero de todas maneras, aunque fue la amiga o la vecina, que está con el marido, es él, porque es el hombre que tiene que respetar a su esposa, a lo que sea, a su novia, a lo que sea, a la oficial que tenga en el momento. La otra persona no, porque es que la otra persona puede hacer lo que le dé la gana. Ahora, su esposo es que tiene que respetarla a usted. Otra metiéndole paquete, nosotros, ¿verdad?, tenemos que tomar eso en consideración, señores. Dejemos de estar maltratándonos nosotras mismas, no, así sí. No. Nos vamos, nos dice. Señores, con este comentario hemos llegado al final por hoy, así que nos vemos el próximo domingo. Así es, muchas bendiciones. Bye, mujeres, bye. No peleen.